El abogado Freddy Fañas, representante legal de Miguel Manuel Hidalgo, alias Magá, supuesto implicado en la muerte del abogado Cristian González, aseguró que la Policía Nacional y el Ministerio Público no han realizado las investigaciones correspondientes. Al mismo tiempo denunció la presentación de un supuesto testigo que nada tiene que ver con el hecho. Puedo hablar de uno de ellos, que es Magá, que se entregó de forma voluntaria para que lo investigaran. Sin embargo, ni la policía ni el Ministerio Público le han preguntado ni siquiera su nombre. Han utilizado una declaración de Betico Roque Rosario, que fue utilizado por William González, hermano de Cristian González, el Tinao, para que 4 días después de ocurridos los hechos fuera al cuartel de la policía y declarara que él vio transitar en un motor a Magá manejándolo y a Tepo supuestamente la parte de atrás, que es lo único que lo liga a esa situación. Resulta que Betico Roque Rosario se presentó voluntariamente conjuntamente con su padre, donde Magá y donde nosotros como abogados, y delante de un notario público reconocido dio sus declaraciones reales, y es que en ningún momento él estuvo ni cerca ni próximo a donde ocurrieron los hechos, que fue William González que lo conquistó a él para que diera esas declaraciones falsas para unirlo al proceso, y que en tales condiciones le ofrecieron ayudas materiales, incluyendo hasta un posible viaje a Estados Unidos. Él dio esa declaración, está notarizada y lo vamos a proponer como testigo a la 2 en la medida de coerción, para que se observe que la policía y el Ministerio Público no han investigado nada, que lo que quieren ocultar de dónde realmente salió el disparo que le provocó la muerte de forma accidental a Cristian González, el Tinao. Que dice la esposa de Cristian González, el Tinao, que fue la policía que disparó. Recordamos que este hecho se registró previo al llamado a huelga el pasado 12 de agosto, donde González recibió disparo en la cabeza, falleció posteriormente mientras recibía atenciones médicas en la ciudad de Santiago. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.